Tirando la Winnie, arrancamos un programa, Maya Divino, un programa de lujo, hermano, porque tenemos aquí a mi hermano Joy Montana. Para mí es un placer, hermano. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer, créeme, que tenerte aquí. Vamos a hablar bastantes cositas, pero por siempre yo le mando saludos a todo el equipo. Okay. Lo que hacen posible es eh, eh, que este programa eh, siga adelante. Mi hermano Justin Díaz, hermano de las producciones. Mi hermano Giancarlo, nuestro diseñador gráfico. Nuestro hermano Hugo buenmaster nuestro CM de YouTube. También mi hermano, mi hermano Orígel, también está haciendo la asistencia por acá. ¡Dije Flecha! Mi viejo, mi viejo Dije Flecha. ¿Cómo es el combi el Loreto, el Loreto, el Loreto. Y adivina quién tenemos ahí también detrás de cámara. Mi hermano Jefferson Correa. Vaina pina. <laughs> Así que siempre le mandamos el, el, el shooting ahí a todo, todo el personal. Pero... Esta es una entrevista de lujo y quiero, quiero como, como siempre le digo a los oyentes, a los, los que nos ven por YouTube, la plataforma de YouTube, a mí siempre me gusta preguntarle los inicios, Ofe. porque si no entonces entramos de una vez. ¿Qué pasó? ¿Cómo está? ¿Cómo te está yendo Ahora, afuera? No, no, normal. Vamos a los inicios. ¿Cómo arranca? No, ¿cómo arranca con Joey Montana? La niñez de Joey Montana. Es una pregunta que siempre le hago a todos los Ofe. artistas. Eh, bueno, yo, yo soy de Boquete. Así que la vuelta era totalmente distinta acá la, a, a la ciudad, eh, ¿sabes? Entre plantones de café eh, y lo, lo que hubiera en esa temporada, si era pimentón que estaban vendiéndolo bien, pa, esto es lo que tenemos que estar sembrando. <laughs> Así que fue una niñez de. Mi papá era bien, bien en ese caso, bien estricto. Eh, tú sabes, ahí no había. Eso es lo que, que tú ves en los barrios de acá, que después yo lo entendí cuando ya, ya vine, ya grande, 17 años. Yo vine acá y viví en Ciudad Bolívar un tiempo, en Santa Librada también. Okay. Entonces tú veías que los vecinos estaban allá al lado. Mi vecino, mi, mi paciente Adrián, vivía en el alto, así que eso era coger un, un, un taxi y e ir, ir allá, ¿me entiendes? No era de que, que tú parqueabas en una esquina, en un bloque, nada de eso, sino que tú tenías que, que, que coger un taxi para llegar a los lugares. Así que no fue como esa vivencia de parquear y toda la vuelta, sino que, que, que bueno, era el trabajo. Mi viejo siempre me puso a trabajar y eso fue yo creo que los secretos de, de que yo fuera tan. Cor tratar de ser lo más correcto en, en, en cuestión y más organizado en, en, en lo que era ahora mi música, pero fue por esos inicios de mi viejo que era bien estricto en esa vuelta. Yo, por ejemplo, yo no, no, nunca me paré a las 9 de la mañana. Eso era, no importaba que fuera vacaciones, cualquier cosa, era pararse a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, los sábados o los domingos, eran como las 8, ser lo más tarde que podíamos dormir. Y a ah, vacaciones tenía que ser ah, tú quieres una Jordan, dale pues. Tienes que trabajar en, en la finca y vas a sembrar pimentón y tú mismo lo vas a vender. ¿Me entiendes? Entonces, esos son cosas que no entendía en el momento, pero mi viejo me, me, me inculcó mucho eso del trabajo. La disciplina. Lo que pasa es que, es, es, por ejemplo, en, en Boquete cuando vino la pandemia, no veía gente haciendo, la mayoría de la gente haciendo huelga o algo así. O sea, la gente estaba buscando eh, qué sembraba o qué hacía o qué vendía para salir para adelante. No, no, no es esa costumbre de que yo bueno, claro. quiero que me den todo, sino que ya la gente tiene que salir a, a buscar lo suyo, ¿me entiendes? Y eso, eso es lo que yo crecí toda mi vida. Y, y le agradezco mucho a mi viejo porque fue tan estricto, porque yo empecé a viajar a los 17. Y a los 17 yo viajaba con, imagínate, Craquero, Aldorrán, eh, Gutfela, toda esta gente. Entonces yo, no me, yo venía como con esa, ¿sabes? Con esa... ¿sabe? Con esa eh, mi papá que era tan estricto. Y ya cuando viajé yo, por ejemplo, nunca he probado... ¿Sabes? Droga, nada, esa vuelta, ¿me entiendes? Siempre como que fue muy, 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 muy exigente mi viejo y ya me decía, oye, por ahí no puedes. Claro. Ya ya cambió, ya cambió mucho todas las cosas, ya las cosas son mucho más abiertas que antes, pero bueno, en ese tiempo eh, era, ¿sabes? Tratar de ser así. Yo viajé a los 18 años, y, eh, graduándome de la universidad, eh, como a los 21, fue que empezamos nosotros ya a viajar con la factoría en ese momento. Entonces, ya tuve esas cosas que, que yo no me había vivido, pero yo creo que fue por, por, porque mi viejo fue así, que yo como que me mantuve. Tú sabes, enfocaba en las cosas que yo quería. Claro, claro. Se ve que tú eres como un pelado, o sea, un pelado tranquilo, pues. ¿Cómo eras en la escuela? ¿Te portabas mal, no? No, bro. Yo era... ¿Ese de arriba abajo? ¿O tuviste alguna R? Nunca, bro. ¿No? No, y me arrepiento de esa vez. Tú sabes, yo era muy... Yo veía a mi viejo que, que, que trabajaba tanto, bro, ¿no? y, 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 y se iba para la finca y toda la vuelta que, que yo no me atrevía... A... Sabes, como por mi viejo yo venir mal. No era tanto que me iba a regañar, sino es como que yo veía como él se, se, se jodía, ¿me entiendes? Para pa, pa, pa poder tenerme en un colegio privado y toda la vuelta. Entonces no era de que, que nos sobraba el dinero. viejo era un, un trabajador y todavía así, mi papá en la finca. Hasta las seis y ocho de la noche estaba mi papá, pum, por ahí me, en la finca todavía, ¿no? Entonces yo como que sí fui un, un estudiante. Todo mi compañero de, del Consa, Nuestra Señora de los Ángeles, le mando muchos saludos. Eh, Saben que yo me gradué con 4.7, que fue mi, mi promedio. Y, oh. y, claro, no era un nerd. Eso sí, yo, yo estudiaba mucho. <laughs> pero yo en la escalera yo me pasaba y, y me aprendía. Ah, ¿Qué es eso? ¿Cuál es el nuevo, no, ¿El magman de, de oh. Y Yo venía y todo el mundo, tírate el magman, tírate. Fuerza que tengo la fuerza, que tengo la mañana que tengo la fuerza. Entonces yo estaba en la escalera, tú sabes, parqueando con los manes. Pero era muy, muy, trataba de, de ir bien mm. a la escuela porque no le podía quedar mal amigo. Mi papá nada más me jodió a mí, ya a mis hermanos, a mi hermana, ya, ya eso me bajó, pero conmigo sí fue como... ¿Qué tú tu DM? ¿Ah? ¿Qué ya tu DM? ¡Qué sopa! <risa> <risa> ah, mira, yo tengo un novio, tengo ya... Ya, yo estoy viendo el soter ese de Massinger que tiene este man. Los peladitos ahorita no saben nada de Massinger, bro. Ni de Jimán ni nada de esas vueltas, Así que yo vengo de esa, de esa época y... y, y... Eso sí, mi compañero sí lo veo lo veo cuando lo veo por la calle con el permiso de ustedes, está tan rodado flat. ¿Me entienden? ahí lo puse le vez pasado también que la gente me empezó a bombardear. eso de que, que no me digan señor sino no yo, yo quiero todavía, ¿sabes? Ese, si tú vas al norte tú ves a los, a los don y los dones están vestidos tú sabes claro con su gorro y su vaina aquí no se estila mucho eso ya tú de que eres un señor te tienen que poner tu camisita metida por dentro y tus mocasines no todavía no estoy en esa, en esa vuelta ya cuando no se pueda ya Pero ni modo hijos, ya íbamos por encima entonces ya con, con la vestimenta del señor ¿Cómo descubres la música? ¿Cómo cómo encuentras ese ese descubres ese don? Siempre como te dije, uno empieza imitando, entonces me gustaba mucho, para esos tiempos estaba Bico que y Snow, eh, toda esa vuelta de, 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 de música y era como escucharla y tripearla y tratar de aprenderme las canciones, pues me entiendes. Eh, para esos tiempos estaba diki Cafu, me entiendes, toda esa vuelta y tú lo veías en los shows y tú decías, uff, algún día, pero en Chiriquí es muy difícil, me entiendes, porque... Ahora quizás sea difícil, pero allá era mucho más difícil, bro. Nosotros había, no me acuerdo cómo se llamaba la emisora, esa top, o no me acuerdo cómo se llamaba esa emisora. Pero yo venía a la casa de mi tío, y, y allá en Santa Libra, yo me llevaba cassette grabado de la emisora para en a mí. ¡Ey, esta es la nueva producción de tal vaina! Porque allá no llegaba. Mm. Entonces era mucho más difícil toda esa vuelta, pero siempre te gustaba la música reggae. Tú sabes que a todo el mundo le gusta el reggae desde los principios. Me gustaba también mucho la música. su tiempo escuchaba tanto reggae de Panamá, pero también lo boricua, Dinois, toda esa vuelta, playero. Entonces, eh, cuando yo llego a Panamá es que se me da la oportunidad. Yo vivo en Ciudad Bolívar, eh, me voy a vivir a Ciudad Bolívar y ahí están unos paseros del bloque, pues entonces ya yo podía parquear con Panamá y yo le tiraba un par de líricas, lo manía que está buena. Te voy a llevar, entonces fuimos a audiciones a Patatú. Entonces, como ahora los peladitos vienen, graban con su cualquier vaina y suben sus cosas, su contenido a las redes. ¿tú? No, era más difícil, claro. En ese tiempo tú tenías que llegar a ver qué producción estaba. Yo me acuerdo que yo fui para Cripta, no estaba... Eh, Decían, no, oh, ya se acabaron la, las audiciones. Después me fui a Patatú, eh, también se habían acabado las audiciones. Entonces ibas de emisora en emisora hasta que llegué a la emisora con, con DJ Pablito. Estaban haciendo, creo que era La Factoría, que era un, un compilado, no era grupo, sino un compilado de muchas canciones. Y ahí eh, tiré mi, mi, mi vuelta, te ponían un dembow y tú sobre ese dembow tenías que tirar tu vaina. Eh, ahí se en Silloy. sencillo ¿Quién te bautizó? Yo me, yo, a mí me gustaba mucho de que MC Hammer, que era el man que hace Ken que Dustis, que no, no, los chamaquitos ahorita no van a saber quién es esa, y DJ Joe de Puerto Rico. Entonces, bueno, unir los nombres, ya me y yo, flaquito, ¿sabe? venía de la universidad, yo estudié fisioterapia en la latina. Y entonces, un paseo mío de Ciudad y me dice: Ahí están haciendo audiciones en, en, en una emisora, en, en la Supercube, que está en que acá, y allá nos fuimos a la fila. Entonces, tú hacías la fila y tenías la oportunidad te tirar un bambó, y tú ahí tira. Tres coros, porque ahí no importaba letras, no importaba nada, eran tres coros. Pablito se había ido a comer y quedó Foster, que le mandó muchos saludos a Foster. Y ¿El DJ? DJ Foster. DJ Foster. Él quedó encargado, ¿sabes? Pablito se fue a comer y escucha mal. Bro, le tiré un poco de porquerías ahí, me acuerdo, tres coros. Yo el primer coro, yo pensaba que estaba matando, tiré la más dura, ¿no? Era una de como que, se la dedico a todas las chicas atrevidas. Bro, una vaina fatal. Y me dice foto y que el otro coro, yo chu, pues era el duro. <laughs> <laughs> bro, ni te voy a cantar la otra, pues la otra sí está foco. Y tiré tres vainas malas. Y me hice foto, de, no, bro. Yo me acuerdo de un chante que yo tengo ahí guardado. Y yeah, ya, yeah. si intentas de parame como que era a sonar MC yo, diferente del señor que no me gusta. Para mandar la Nemesis y metiendo aquí la fight. Again, again, De es para dividir, es para combatir aquellas personas que no me quieren incluir en su colección. Sion, pon esta canción. Sion, ¿sabe que te asustó cuando saco mi creación? Sion, y digo un momento, ¿por qué voy a.? Yo, el y que chucha, eso suena bien. Espera Pablito, espera Pablito, bro. <laughs> Cuatro horas allá afuera, cinco meses, yo, allá, ahí llegó Pablito, pan, le tiro la vuelta. Y el man, que Llega hasta el martes. Y el martes ya iba, yo salí contento. Bueno, el martes no contestó, miércoles no contestó. Y yo toda la semana llamando a la emisora, bro, soy el chiricano, ¿te acuerdas? Y el man, pues sí, va, después te llamo. Ya cuando lo, lo jodí tanto, jodí tanto, que el man al final, como que, hey, hasta mañana puedo grabar la vaina. Así que si no vienes mañana, te quedaste por fuera. Y entonces ahí grabé la de Ponchera, ok, ...MC Joe... ...para de la Chile. Bueno, esa fue la primera canción que grabé. Y yo no, de, ahí me grabó Pablo después me grabó el chombo con una explosión dentro de ese mismo disco así que tenía dos, dos plenas ahí y ese ha sido el momento yo no he sentido ni siquiera cuando canté de piki en, en los premios juventud una de esas vueltas yo no he sentido una emoción tan grande como ese día que salió eh, la canción de ponchera porque esa fue la primera canción que presentó pablito hoy este es el nuevo cd se llama eh, la factoría y aquí está un palado de chiriquí nuevo pum ansio y tira un ponchera, hip hip, hip, hip. Papá, yo estaba más. Yo de un trubox. me acuerdo que tenía un True, ¿te acuerdas? Un de dos oh, pero sonaba bien duro. Sí, sonaba duro. <laughs> y tenía lucecita sí, y vaina, bro. Ese fue el momento. Yo no tenía ni sillones en la casa. Eh, y el momento más, cabrón, pues yo sabía que el lunes que llegaba a la universidad, ya yo le podía decir a la gente de la latina, escucharon mi canción. Y bueno, la canción se metió. Y ya esa era mi emoción, pues yo terminé mi carrera, pero escucharme en la discoteca, y que, que esa fuera mi canción. O sea, eso, ese fue el, uno de los momentos como que que yo siento que yo me sentí más realizado. Y todavía no he sentido como te digo una emoción tan grande como como esa en la música. No, claro, porque eh, en ese tiempo Full era más emisora. Uh -huh. Ese era como el logro de, de los artistas. Total. Ese era me, me voy a graduar. Tengo que estar en una producción para poder sonar en una emisora y la emisora más pegada ahí en el prime time. Totalmente. No estaba flecha ya. Estaba flecha. Estaba flecha. <laughs> flecha no te planchó. Nunca me planchó Flecha fue una de las primeras personas. A, a mí me plancharon, a mí me plancharon y Flecha fue la primera persona que dijo: ¿Qué sopa? Yo estaba llegando del norte y me dijo: Ven acá, vamos a poner tu canción. Yo fui inteligente, vuelta, porque sabía que me venían a planchar y. Y me hice, agarré a Gustavo y le digo, tiene 10% de mi carrera, y ahí salía. ¿Eso que, que es esa plancha que venía? la plancha dorada? Que venía. venía? No, sino que yo me había salido del grupo, la factoría y toda la vuelta, y, y paso tiempo. Ok, o sea, ahora hablamos un de, poquito ajá, de eso. Bien, pero, pero yo, ¿cómo, ¿cómo entras al grupo de, de la factoría? Bueno, ya... ya vamos a si yo grabo de la canción esa, y después de eso eh, viene el CD de Planet Ganja. Ahí, Pablito en verdad era la persona que yo trabajaba siempre con DJ Pablito, y ahí grabé una canción que se llama Huepa. Entonces. ¿Qué pasa? Esa canción se empezó a meter en Colombia, al igual que todavía de la factoría, un montón de canciones que me maten, de Denfra. Entonces lo, lo que hizo Nayo en ese momento, dije, hey, hay tres canciones que en verdad están funcionando, son este y este y esta, vamos a formar un grupo. ¿Qué sopa? Viene. yo estaba ya en mi práctica hospitalaria en el Santo Tomás, le mando un saludo a la, a la profesora Milky, eh, al profesor Merón, que para ese tiempo yo estaba ahí y le dije, hey, me salió esta oportunidad, pero más me dice, y en esos tiempos era así. En su tiempo, bro, si tú no te sumabas, otro man iba a cantar tu canción. Y eso era claro. Man decía, bro, si tú no vas, otro man va a cantar la canción. Entonces yo le dije a mi viejo papá, dame un chance, ya, ya estoy en práctica hospitalaria, ya me falta poquito. Son tres meses que me faltan, déjame viajar a, a, a Venezuela, que hay un show y mi canción, papá. Pam. Fuimos para Venezuela y ahí cuando yo vi esa vaina eran como 14 mil personas, bro. Oh. Mi único show antes de eso había sido una fiesta de blanco que me fue más mal. Okay. Eh, me fue más <laughs> mal ahí en Baku, imagínate Chú, alfala, ahí tú no sabes, ahí sí se me va a ir la sedora fue en Baku y me acuerdo que era una fiesta de blanco bro pudo doctores yo no, no acostumbraba a animas ni nada yo hey alza la mano la gente que va para carnavales nadie eso me anima para carnavales si tenían que estar en la plática saben ya hey bro tira el micrófono y ustedes no quieren cooperar Tiré el micrófono y ese era mi primer show que yo había hecho en toda mi vida después de eso cuando yo veo 14 mil personas cantando lo que quieren bro por hoy yo no quería morir. Yo dije, no, esto es lo que yo quiero hacer el resto de mi vida. Entonces ahí hablé con mi viejo, le dije, ahí es más gira, vamos a estar por Colombia, de Colombia fuimos a Venezuela, y ya de ahí yo dije, no, o sabes, esto, esto es lo que yo quiero hacer toda mi vida. Fisioterapia en verdad, sinceramente, es una carrera muy bonita, pero muy mal pagada en Panamá, y, y, y es un trabajo que, que yo regresaba o sea, tú, todos los días en un hospital, el olor hospital, toda esa vuelta, no era lo que yo quería para mi vida. ¿Entiendes? Entonces. ¿Vos eras médico de. Eh, médico? Fisioterapia. No, fisioterapia es como un okay. licenciado en, en terapia física, que es rehabilitación neurológica, todas las personas con un tra trauma craniocefálico, tú tienes parálisis, cualquier cosa. Eso es lo que mm. se encarga hacer. Eh, esa persona son es cuatro años de estudio duros, porque tiene que estudiar buco. Y, y nada, eh, cuando ya tocó la música, no, es diferente ver. Claro. A eso yo siempre, por ejemplo, he, he tratado de hacer mi, mi, mi. Muy bien, ¿eh? <laughs> Si sí llega. A, avisa ya, por favor. <laughs> ya lo que tienen un allá. La... Pero no, como te dije, no era, no era algo que yo me sentía feliz. entiendes? Y, y no es lo mismo, no es lo mismo tú tener algo que tú ves a la gente feliz. Ya por eso yo hago todas las teletones, hago las teletones de diferentes países, no importa qué país sea, sea la más chiquita Nicaragua, he hecho la de Chile, con Don Francisco, que es un estadio lleno, porque creo que son de las partes que me recuerdan lo que yo estudié. Pero ahora en vez de, de, de la terapia que a veces duele y toda esa vuelta, uno le hace la... la la, poner a los a lo peladitos feliz ¿me entienden Claro. Creo que, que, que Dios me, me dio la suerte. Fue, fue insistencia también, pero fue en el momento correcto que yo tomé la decisión de. Porque yo pude haber dicho ahí, ¿sabes que no? Mi, mi carrera es lo primero. Ya olvídate eso. Yo no, voy a montar en un momento. Eh, eh, digo, estaba en la factoría, todo lo demás estaba saliendo ya. Pero después no, no vemos. O sea, la primera factoría de Gufela, tú, Defra, Pablito DJ, y, DJ y Pablito. Y yo hice. Y y Ajá. Ajá. Pero después no vemos a Diloba, no te vemos a... No, pero no, no te vemos a ti, no vemos a Bufela. Bueno, ¿Por qué te fuiste? Yo me fui de ahí porque, bueno, ya cuando yo... Ya yo vi que el precio no era como que lo que yo quería ganar. Okay. ¿me entiendes? Y ya empecé a, a ver de regalías, muchas cosas que... Ahora yo entiendo, ahora que yo que tengo una disquera, entiendo nada, yo también, ¿sabes? una inversión que tú tienes que hacer. Y en ese momento, o él tenía, hizo la inversión y, y, y bueno, esos eran sus términos. O sea, a, a, a mí nadie me puso un con, eh, una pistola para firmar el contrato. Yo firmé el contrato que era y ese era el contrato que había. Entonces, pero yo dije, ¿sabes qué? No estoy conforme. Entonces, si ya yo tengo la oportunidad de salir, me voy a salir. Ahí quedaron, entonces quedó Denfra, Joyce y sí. El primero que se salió fue Diego Pablito, o lo sacaron. Pablito, Fela, se fue también sacado. Entonces quedamos nosotros tres y ya después nada me quedaron las dos muchachas. Y ya de ahí yo traté de buscar mi carrera, que fue bien difícil porque tenía que empezar de cero. Entonces yo me fui para Tijuana, viví dos años en Tijuana para no regresar a Panamá, ¿me entiendes? Y Tijuana quedaba cerca de Estados Unidos, yo cruzaba la frontera y, y, y nada, buscando oportunidades. Ahí tuve como tres años que nadie sabía nada de mí, hasta que hice Que Dios te castigue con Ángel López, el oh. vocalista de Sun 4, Four, que tampoco nadie sabía que, sabes, yo como yo me llamaba en C yo, después vine después yo en Montana, a Ajá, claro. mucha gente no sabía, eh, creo que Rolo, después que ya yo regreso, es que ahí, ahí entra en papel flecha, que ya yo regreso empiezo a trabajar con Predi. Entonces ahí fue como que ya yo tenía mi música y entonces Predi termina esa la versión de Que Dios te castigue y la empezaron a sonar en Supercube. Eh, esa si te vas y de ahí ya como que ya se vio un movimiento. Después vino Ángel López Pa' un viva la música, canté con él y ahí ya todo cambió. Entonces ahí aproveché para sacar música y se sintió que sentí fue una canción totalmente distinta a lo que había en ese momento, la forma de escribir toda esa vuelta. Y, y de ahí ya fue fui haciendo mi nombre, fue encargándome. Ahí sí yo me quise encargar de mi carrera. Que eso me ha funcionado mucho pa, para, para poder saber mucho más del negocio. A veces cuando tú eres artista, eh, tú dejas que el manager haga todo. Ah, no, los números encárgate tú, güey. Las regalías encárgate tú. Yo no quiero saber nada de eso. Yo nada más quiero estar apareciendo y bebiendo y, y lo que sea. <laughs> y no te das cuenta de todas las cosas. Entonces cuando te deja el manager y tú quedas solo, no sabes. Quedas en el aire, claro. Y dices, oye, mi regalía, mi cosa. Entonces yo aprendí a la fuerza. Y luego de eso, entonces yo me encargué de todas mis cosas. Yo he tenido manager toda mi vida, pero yo estoy encargado al día a día. O sea, yo hablo con Flecha, le digo, Flecha, que eso para el show, tanto, cuanto a eso, lo bajamos, va, 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 o no va. Yo estoy en eso. Prefiero estar en eso, ¿me entiendes? Porque así aprendes tú mucho. No, claro. Y aprendí mucho. Yo soy el mismo que negocio mi show. Vamos a decir, Flecha, dice... hay un show así en Panamá, en tanto precio, yo le digo, bueno, dale, pero bajemos un poquito, o subimos un poquito, y así. Hey, digo, es que hay que, que <laughs> instruirse porque... Digo, hay, han pasado muchas cosas mm. en la música. De repente, no solamente aquí, pero también eh, 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 aquí. Hablo de aquí porque, mira, lo que pasó hace... Eh, han pasado cosas, no voy a decir, no voy a, a traer ni un tema a colación. De que la gente ahora está corriendo a poner su música en regla porque no saben. No saben. Claro. Y eso está facilito si no no tienes alguna persona que tú le, te le puedes acercar, de que tú, hey, o sea, enséñame. Hey, ahí está YouTube. Sí. Ya, que ya no hay excusa, bro. Ya, ya YouTube, ahí te, ahí te, explica, te explican los splits, cómo es, cómo, cómo, los porcentajes, cómo pues, tiene que ser. Es que nosotros en Panamá, y te lo digo, bro, porque creo que, que hay el talento, pero no estamos organizados. Yo empecé a ver eso hace siete años. Yo fui para Colombia un día a hacer música. Bro, cuando yo llego, yo entro al estudio. Habían tres compositores, dos productores, el manager, toda la vuelta, y el manager, oye, mira, aquí tenemos tres compositores, si quieres que te ayuden, tenemos también tres productores, ¿sabes? Como que todo bien organizado. Nos comieron el mandaba ahí porque nosotros hay mucho talento, pero no tenemos la organización correcta. Es decir, todavía no hemos puesto esto como un negocio. Claro. Y si tú tienes una empresa eh, de cualquier tipo, tú sabes que tú tienes que cobrar a tu 7%, tienes que hacer esto y tener todas las cosas en regla. Nosotros en la música la vemos todavía como algo empírico, como algo, ah, que supábamos lo loco y tal. Entonces, eh, yo aprendí con disquera. La izquierda tiene una burocracia y un protocolo bien difícil. Yo, por eso, demoró tanto en salir el EP, porque yo necesitaba los permisos de cada uno de los manes. De cada uno de los manes, eh, que si el split antes, que si cuánto se cobró, que si el man que tomó la foto, necesitamos los permisos del man que tomó la foto, el estudio, cómo se llama, está. todas esas son partes que, que la música tiene, que nos saltamos nosotros los panameños. No pasa nada si la canción no se pega. Si la canción no se pega, todo el mundo está cool, la canción no se pegó. Pero, Pero si se, se, se pega está... la canción, dice papá, yo te grabé las voces que usualmente el man que graba las voces, a no ser que el man metió algo en la voz, o metió algo en el beat, o te dirigió de alguna manera, tú le das el porcentaje. Pero si el man nada más te grabó, es una persona que está trabajando World for Hire. Mucha gente no sabe eso. Entonces, eh, ahí tiene que estar la persona que, si estamos aquí, todos que estamos aquí, y empezamos a hacer una canción de cero, no me importa que este man no hizo nada, pero es un compositor y está ahí, no hizo nada, no dijo uno, ya, él tiene derecho, a pesar de que el man no hizo a, u, y a nada, sino que el man estaba ahí. Ya es una persona que en el futuro te puede reclamar, pero si yo no la tengo por escrito y saco la música y, y se pega la música, el man dice, papi, yo estaba ahí. No, que yo, tú no hiciste nada. Yo estaba ahí. ¿Me entiendes? A mí me han negrito de bastante split. Tener, <laughs> no, no, pero también hay, hay, hay que tener... ¿Sabes cuántas canciones ya he estado? Pero también hay que tener ética. Es decir... Yo, como compositor, es decir, yo he hecho canciones. ¿Qué te digo? La niña de la escuela. Soy aquella niña de la. multiplatino, esa de Lola Índigo, con Belinda y con. Yo sé que ahí yo metí. La canción se hizo conmigo y Andy, ¿me entiendes? Esa canción nosotros la escribimos juntos. El artista entra, sí, porque el artista, ¿me entiendes? Ya, ya eso antes no pasaba, pero el artista ya ahora lleva un porcentaje. Pero, pero hay veces que hay gente que no está haciendo nada y quiere su porcentaje. Tampoco es justo. Se lo tiene que dar por obligación, pero yo sé que esa persona no la quiero más nunca en el estudio. ¿Entiendes? Entonces yo la próxima vez yo sé, con ese maño no voy a trabajar porque sé que no aporta nada. Y no, entonces eh, eso es, es, es parte de ética, pero tú tienes que estar cubierto de, tos, de, de todo eso. Entonces, por ejemplo, ahorita en la disquera nueva que, que, que abrí, que se llama Control, ahí nosotros tenemos ya todos los formularios. Y entonces cuando se termina la cosa, oh, papá, lléname aquí, lléname aquí, lléname acá. Porque yo sé que en cualquier momento, papá, en Panamá hay demasiado talento. En cualquier momento sale otro palo. Sí. Y tú mejores que tengas. Te eh, papá, tú tenías 15%, tienes su 15%, tú tenías 5, tú te lo divides y tata. Ta. Eso es mejor tenerlo en orden. No hemos hecho en Panamá todavía eso. Hay algunos que sí, porque ya la, la disquera no te saca una música si no lo tienes completo, pero hay otros que no hasta el momento que venga el palacio y van a tener dolor de cabeza. Entonces el problema es que uno no podemos ahorrar si nos organizamos un poquito mejor, porque no hay nadie que tenga más talento que un panameño. Eso te lo voy a decir, bro. No hay nadie. Yo me llevé, Kenzo es una de las personas que, que, que está trabajando conmigo, eh, tenemos ayuno, y Kenzo lo agarré yo, él manejaba taxi, y como te manejando taxi con el talento que tiene. Y de ahí fuimos organizándolo. El man su publishing, tiene su adelanto de publishing, tiene todas sus cosas establecidas como es, tocando voces de farruco, que es componiendo con Toquicha, con toda la gente, ¿me entiendes? Pero así hay un, un montón. Pero fue un difícil. Ahí, hey, bro, no es así. Sí. Ven, ven acá. Es así, te vas organizando de esta manera. Mientras, cuando nos organicemos, bro, nosotros vamos a hacer algo. No, no no van a poder con nosotros porque los peladitos no importa de dónde sale, de qué barrio, si ese peladito está cantando de bala, el man te está diciendo de bala, pero de una manera inteligente. No es como otro man que diga ah, bala y te moriste y te caíste en el piso. No, el man te está tirando un poco de vaina claro. que tú dices, uff, paladito es inteligente. Nada más que en Panamá lo único que faltan son los ajustes para que ese producto que tenemos, que está muy duro, más duro que, el, que me atrevo a decir, que cualquier otro país, se pueda comercializar. Y no solamente gusta la gente que lo entiende, porque no, nuestro idioma es un idioma que, que, que entendemos. Ya yo cuando estoy parqueando ahorita la vez pasada con Tachi, casualmente aquí, le digo, está chida y voy para allá abajo, ¿qué so pa eh, voy para la tienda. ¿Quieres algo? El mando dice frío, frío. Yo, bueno, yo me imagino que la soda y esa vaina y la pinta tan fría. <laughs> no, 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 pero no, frío, frío es como que frío. Yo, chuchi, bro. Y estoy aprendiéndome ese lenguaje que claro. tienen los chamaquitos. Pero muchas veces nuestro lenguaje panameño no es, tan, no, es, no es como tan comercial para otros países. Y eso es donde los colombianos. Que sí pueden tener su parcero, parcera, pero la mayoría de las palabras son casi entendibles. Claro. ¿Me entiende Quizás no tengan tanto punchline, pero están haciendo las cosas de una manera que es muy comercial. yo Pero no crees no cree que si, si Puerto Rico, yo solo he tocado aquí en este podcast, ¿no, no crees que si Puerto Rico tiene su. ha, ha metido su, su jerga, eh, Dominicana ha metido su jerga y ya el mundo lo está consumiendo? ¿Por qué de repente el de nosotros no? Porque somos menos, ya, ya en, en cantidad de, de, de población. ¿Cuántos artistas ahorita están pegados internacionalmente? ¿Cuántos somos? Porque salí yo, estaba Flex, estaba este, ahorita está Sage, está Pero no son. Si tú dices Puerto Rico, ¿cuántos artistas de Puerto Rico están pegados en este mismo momento? Ok. Es un bonche, ¿sabes? Es como que ahorita digo, te, aquí hay una hilera de fondas, ¿verdad? Y todas esas fondas están vendiendo arroz con pollo. Pero ya tú sabes que esa es la fonda del arroz con pollo, ¿me entiendes? Ya eso está establecido. Ok. ¿Me entiendes? Entonces, nosotros somos muy poquitos para crear un movimiento. Somos un país muy pequeño. Entonces, cada persona que tiene, tenemos la, el mérito de nosotros. Es mucho más difícil que cualquier otra persona, bro. Porque para que un boza, para que un seis se pegue, venimos de 4 millones de habitantes. La economía no la están realizando aquí. Tú uh -huh. Tuviste que pegarte allá afuera para que te la dieran aquí, que esa es otra. ¿Me entiendes? Aquí no sube de precio. Tú vas a llegar a un techo. Panamá tiene un techo. Tú puedes ser el artista más pegado del mundo y te lo puedes decir flecha. Tú puedes tener dos horas de, de plena pegada. Pero tú llegaste hasta un techo de, y ya de una y cantidad carro. hasta ahí. De ahí no vas a subir a menos que tu canción se pegara internacionalmente. Ese es tu techo. Y va a llegar un momento en que ese techo, salieron ocho peladitos nuevos, ocho peladitos nuevos y ya tú vas a empezar a bajar. ¿Me entiendes? Hasta que tú hagas ese cruce que hizo El Boza que hizo el Sesh, que hice yo, que hizo Flex, que hizo toda esta gente. ¿Me entiendes? Eso somos muy poquitos. Para competir contra, por ejemplo, los boricuas que ya están en Estados Unidos, que son un poco tón. Sí, son claro, una los comunidad Colombia grande. Las colombianas ya son un poco tón. Ahora no tenemos solamente competencia de Colombia, ya también está Argentina, que son un poco tón, que ya su, su acento, <laughs> ya tú dices, ¡qué cabrón se escucha eso! Ya España, ahora que fui para España, bro, vaya, 80 mil manes, que tan duro. Entonces, somos un país muy, pe muy pequeño para crear eso. a nos, Y también la desunión que tenemos entre nosotros. Que hace también que sea un poquito más difícil. Yo creo que Entiendo. no hay un podcast que yo no hable, no, no se toque ese tema. No okay. hay un podcast. No hay un podcast de, eh, eh, mío, pues, mm -hmm. que, que hemos hecho acá en este canal que no se toque ese tema. O sea que la unión pisan la cola sí. entre todos. Es que, es que es difícil, es difícil, y no sé, ¿sabes? Incluso, ¿sabes? complacer aquí a los fanáticos, eh, es, es, la gente prefiere verte caer. Que verte bien. Eres más tendencia cuando caes. Totalmente. <laughs> ¿Sabes? La gente está esperando. Uy, pégate. Yo me acuerdo, pero cuando yo pegué la melodía, todo el mundo. Y los comentarios eran. Ya después de eso, ¿qué va a hacer ese man? Boom, Vino único. Y después. ¡Ah! no, ya el mismo estilo. Ah, ya eso no va a pegar más pan, vino pique. Y después de picar y ah, suele en voz. Y ahorita está la gente. ¡Oh, este man no va! ¡No, ya no! ¿Me entiendes? Entonces, tú tienes que luchar contra tu propio país para decirle, no, yo todavía puedo. Y sobre eso, entonces, después tienes que luchar contra todo un marco. Ya no, ya no es solamente Puerto Rico, que era nuestra competencia directa, pero Ahora tiene que competir contra Argentina, contra España, contra todo, contra Chile, que ahorita está en su momento. Bro, ya no es como antes, que sí, tú salía a claro. y tú decías, uy, lo, te escuchaban tu acento y tú, duro. No, bro. Ya ahora hay un montón de cosas. Entonces, tú tienes que primero, eso es lo que me ha pasado a mí con mis artistas. Yo tenía que firmar con Universal, yo lo saqué de Universal. Si nosotros hacemos música comercial, y comercial no te hablo que tiene que ser Joy Montana, Único, Piki. comercial te hablo comerciales, tí lo que hacen los Bocoricuas, lo que hacen los colombianos. Si yo hago eso, no se la van a dar el peladito. Ese peladito tiene que hacer primero su carrera, que tenga credibilidad y que se la dé el gueto. Uh -huh. Como lo hizo Sergio, como lo hizo el Bozo? ¿Me entiendes? Yo me salté ese paso porque en mi tiempo la música era comercial. Estaba Mochandari con la botella, estaba la factoría con Déjame vivir, con todo sí, eso. Esa, esa época era bien comercial. Era una época sí. que nosotros, por eso había tanto exponente. Estaba Macano, estaba la factoría, estaba Mochandari y tal. Pero pues, la botella, todo eso, yo estaba con la melodía y todo. Estábamos exportando música comercial que se pega en todos los países. Después, y eso es normal que cambie. Es normal, ahorita a la gente le está gustando la música que sea un poquito más calle. Entonces yo tengo que hacer que mis peladitos se peguen primero en la calle. Y que cuando ya él tiene la credibilidad, nosotros exportarlo o sea, con okay. música comercial para afuera y que pegue afuera para que entonces se la den un poquito más acá o que el precio suba. Nota. Ese paso te cuesta un año, dos años hacerlo. Ese paso se lo saltan todos los colombianos porque desde que salen, si tú ves un Bless, le estás pegado, bro. Es que Colombia cuántos habitantes es uso. Sí, pero la música que está haciendo es una música comercial, bro. ¿Cuántos punchlines pueden tener a, en, en una canción? Algunos alguno, alguno tienen hasta dos, nada más, un, un Pero está haciendo la música comercial y ya va directo con su música comercial. Así que desde ahí, ya el pelado está llenando movistar harina con Ryan Castro. ¿Por qué? Y está haciendo música comercial. Claro. Él no tuvo que hacer el paso, a hacerlo más callo para llegar a eso, sino que él hace la música que está funcionando en todo el mundo. Entonces, nosotros tenemos que saltar, primero atar la credibilidad, que lo entiendo. Y eso yo lo entendí y le digo: uno. ese es el proceso que vamos a hacer. Vamos a agarrar y vamos a, 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 a que tengan credibilidad. Lo mismo con Elisama el fue muy comercial. Vamos a hacer la calle. Vamos a hacer la música y la man representa y hace duro, bro. La mantiene el flow, ¿sabes? Y venimos con canciones, con canciones, sí, sí, con sí, muy... y con todo. Pero lo tenemos que hacer calle. Para que la gente entonces diga, la pelada la tiene. Y entonces después de entonces, eso, claro. buscar la parte comercial. Pero eso me va a llevar entonces un año que pierdo de hacer música, que ya me vaya funcionando para Ecuador, para Costa Rica, para pa todos estos países, ¿me entiendes? Tenemos que hacer eso. Y ya lo entendí. ¿Sabes? Y es algo bueno. Hay países que son difíciles, pero cuando tú la haces, el panameño dice, el mal la hizo, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que para nosotros el mérito de que un artista la haga en Panamá, eh, con tanto talento, eh, es un punto, eh, es difícil, bro. Porque yo, claro. yo, ahorita que he en los sí. estudios, cada vez aparece un peladito que está más duro que el otro. Y yo digo, chuzo, ese peladito, ¿sabes? El punchline, toda la forma como lo maneja el y que tiene un peladitos, está muy duro. Pero hay busco talento, entonces tú tienes que primero ganarte en la calle. Y sí. Eso, y eso cuesta es algo que yo, por ejemplo, con mi música, como siempre fue comercial, es algo que a la gente a veces no te da. yo por Canciones que se me han metido, como te dije, en, en todos lados ha sido Amor del Bueno y Moribundo. Claro, todo el mundo sabe las otras canciones, pero esas son las canciones okay, que la gente claro. te la da. La gente, cuando yo, yo veo los shows, ¿me entiendes? Cuando tú tiras, hace que no soy perfecto, oh. todo el mundo hace así, porque sé que es una canción que coló. Desde abajo hasta, 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 hasta todos los estratos, ¿me entiendes? Claro. Entonces yo creo que, que ese es un proceso que te exige el panameño y bueno, es válido. Y hay que hacerlo y hay que trabajarlo, ¿me entiendes? Claro. Mira, tú también, aparte de, 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 de llevar tu carrera y todo lo demás, tú también escribes. Uh -huh. Has escrito, Alejandra Guzmán también le escribiste, creo. Varias, varias Alejandra, eh, Don Omar. Eh, Mike Tower me grabó también en la calle, que ahí estaba Mike Tower y J Cortés con Alex Sensation. En eh, los La Indigo, no lo que más grande, eh, DJ, de unos lanchitos más grandes, AD, AD Ahorita estamos ya con un proyecto Soilo que es el que, canta, que me gusta. Todo, na, na, na. Ya con él le metimos un par de canciones. Viene un proyecto grande. O sea, yo, yo he dedicado mi carrera eh, tanto a hacer mi carrera como yo en Montana, pero como te digo, la, 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 eh, la música cambia mucho. Entonces, en ese proceso de transición que tú te vas acostumbrando a lo que cambió, ah, claro. que ahora cambia mucho más rápido que antes, yo seguí haciendo mi, mi otra parte, que es componer para otros artistas. Y ahí me mantengo, entonces, haciendo lo que me gusta, que es la música. Mira, ese es un, ese es un punto que es bueno. Es bueno porque... ¿Sabes qué punto es bueno? ¿Cómo? ¿Sabes qué punto es bueno? ¿Cuál? El que me estoy orinando Entonces la gente Si quieres quedarte hablando aquí Tú manda los comerciales A la vaina Para yo orinar rapidito Para que la gente piense Que no, no hiciste el corte No dale Dale No voy a hacer corte No voy a de... hacer corte <laughs> No voy a hablar No Mira es, es un Es un Es bueno Porque los artistas Los artistas A veces no dicen No dicen lo que eh, Lo que hacen afuera Y es bueno resaltar eso De que Por lo menos Bici y si hay cuántas canciones ha escrito afuera, ¿verdad? Ha colaborado, está ahí, aporta y todo lo demás, pero hay artistas que se lo callan. Pero tienes que decirlo para que la gente también vea lo que tú estás trabajando, porque hay gente que dice, ah, no, este no está trabajando, un paso está apagado. O, no, tienen, los artistas tienen que decirlo. Tienen que decirlo porque es bonito que, aparte de llevar tu carrera, que. Hay canciones que mucha de la gente se sabe y no saben que hay panameños detrás de. ¿Verdad? Así que son, son cositas que, que hay que resaltar aquí en Panamá. Y vamos a hablar aquí mientras viene yo Montana de nuevo. <laughs> no, pero está bien, está bien. Y no vamos a cortar porque la gente, nada, para que vean que aquí no se corta nada porque la gente critica de una vez en el minuto tal. Ahí, ahí cortaron, no, no, aquí estamos, vamos, eh, como quien dice, fluido. Así que hay bastantes cosas que, que, que hay que hablar. Hay bastantes preguntitas ahí también para que, que. A Joy Montana ya viene, el Joy. Así que eh, es importante, como estaba diciendo Joy, mientras estabas allá. ¿Qué pasó? <laughs> no, tú te lavaste la mano, te vi Te vi <laughs> Quería ver si tenías confianza. Sí, entonces es importante resaltar eso, decirlo, porque hay gente que está trabajando, le está diciendo a la gente que, que la gente no lo dicen. Y es bueno. Es que usualmente como compositor, bro, eso es una parte que yo he tenido la bendición de, 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 de ser artista y que tengo seguidores que yo les puedo decir, porque mucha gente no sabe todavía al día de hoy que yo soy DJ, la minifalda de Juanes con Gracie, esa la compuse yo, o ¿sabes? Un, un, montón, un montón de canciones que, que a veces la gente no, tú lo, y por más que tú lo publicas, bro, la gente a veces no, Talía, Silvestre Dangón, ¿sabes? Yo he escrito canciones eh, Regional Mexicano, Luis Coronel, que, se ganó, que fue nominado al Grammy, y por más que yo tengo redes y lo pongo, Muchas veces se olvidan de los compositores, ¿me entiendes? Que eso es algo que, que, que eso yo le, por ejemplo, Kenzo hizo, ¿Qué, qué Kenzo creen, hizo un montón de canciones que están saliendo ahorita que mucha gente no sabe. Y si Kenzo no lo pone, sabe? no es lo mismo que el artista lo pone, el artista quizás lo pone una vez, gracias a tal persona. Y muchos artistas, que eso es lo que estaba hablando de pasar con Kenzo, muchos artistas tú haces una canción y ni te mencionan más nunca. Y lamentablemente esa es la, esa es la maldición que tienen los, 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 los compositores. Que mucha gente, por más que tú lo pongas, a veces la gente no sabe, bro. La gente, ah, la niña de la escuela. Esa canción tiene no sé cuántos millones de, 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 de tiktoks. Y mucha gente no sabe que soy yo. Entonces yo cada vez que voy, voy recalcando. Yo escribí esta, escribí esta, escribí esta. Pero mucha gente no tiene la, 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 las redes para poder llegar a ese público. Y muchos artistas no lo mencionan. O oh, de repente, yo digo que yo le echo la, la, también la culpa a lo, lo de las redes. lo que manejan las redes fuertes aquí en Panamá. Uh -huh. Porque también es un negocio. No. ¿Cómo así? Ahí no te entendí. No me entendiste. Ah, ah. Yo también le echo la culpa también a las páginas que son las que hacen virales las cosas. Uh -huh. ¿Me entiendes? Porque también ese es un negocio. También hay, ne hay negociado ahí. También hay que, eh, eh, si eres amigo, cool. Uh -huh. Si sí, no, también hay un negociado. También si no eres como entera ah, normal. Bien. O tienes que hacer algo que fuiste allá y estás en España y te besaste allá. <laughs> Ahí sí te van a sacar. <laughs> ¿Me explico? Tienes que hacer algo porque a Panamá le gusta eso. No, el que, morbo. Que, que ya el mundo... Eh, y eso es la otra cosa que, que, que yo a veces yo pienso. Pero antes yo, tú defendías primero tu, tu canción solo. Es decir, si tú ves todos mis éxitos, el único éxito que fue así como... Fue Moribundo con De La Gueta. Y la canción en verdad yo la escribí, o ¿sabes? Hasta, hasta, hasta el coro. Eh, pero tú defendías las canciones solo. No tenías que hacer un bochinche. O... Un... Eso a veces hablo con flecha. ¿Qué hacemos, loco? Para sacar la canción. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué tengo que hacer? El problema con el barbell. Bueno, vamos a hacer que yo tengo un problema con el barbell. La, la normal hubiera sido... Hey, ¿Qué te pasa, peladito? O sea, eso claro. hubiera sido lo normal. para la gente, Ah, mira, el veterano tirándole ahí", Y de repente, ¡pum! la canción. Yo no vengo de esa escuela. Yo vengo de la escuela que tú defendías tu, tu carrera con música. Que eso es lo que te hacía longevo y que tuvieras clásico. Porque ya ahora son 80 artistas dentro de una misma canción que tú no sabes ni de quién es la canción. Y la canción pasa tan rápido de moda que sí, tú tienes que dar más información. Porque ahorita ya el celular te exige porque la persona está pasando. es claro. no como antes. Piki salió en el 2015. Canción del año en el 2016 en, en, en México. Imagínate, 2015 al 16. En el 17 y 18 fue que yo saqué eso en el Dembow. Ya no, y ahora tú tienes que hacer mucho más información porque el peladito... Que está viendo tiene mucha tiene que, información claro. ahí, ¿me entiendes? Entonces, eh, ya, ya, ya ahorita es muy difícil hacer un clásico. Es muy difícil porque tú mismo tapas tus propias canciones que están funcionando con la siguiente y con el featuring que está, ¿me entiendes? Entonces, cada vez se hace que es la, la música es más de información y el bochinche que tiene que agregarle antes de eso. Es decir, bueno, hiciste esto, <laughs> hiciste algo que, ¿sabes? Que, que, que ya, por ejemplo, ya tú ves eh, un Bad Bunny, es el experto en eso tiene canciones chéveres con su vaina y hace su, su polémica entonces cada todo eso te mantiene al día que tú quieres estar viendo qué está haciendo el pelado si ya, ya ahorita eso de hacer buena música eh, si lo tienes que acompañarlo con algo más ya no es como antes que tú sacas un palo y la gente decía eso es un palo y lo voy a escuchar y lo voy a escuchar no bro porque ahora a peladito... le llega tanta información no sé cuántas canciones diarias me dijo ahorita la distribuidora hay tantas canciones diarias cómo yo hago para entre tantas canciones diarias canción mi canción buena. que está más dura ¿Cuántas son? 57 mil. 57 mil canciones. ¿Cómo yo hago? Yo tengo una canción cabrona, pero ¿cómo yo hago para poner esa canción que te salga a ti? Cuando ya tú ves unos monstruos que ya saben que le meten un billetón, que los billetes son billetes. Claro. Para salir en todos lados. ¿Me entiendes? Entonces, ¿cómo yo compito contra eso? A esperar que me pase un palo loco en TikTok o que pase algo fuera de este mundo o hacer la controversia, bro, salir pelado por la cinta costera. Corriendo y que, ah, mi, nuevo, esta es mi nueva canción con, con un vaina. Ya, ya la gente dice, uy, hay que ir a escuchar la canción. Pero tiene que estar como atado a eso. Pues, que ya yo no, o sea, ya yo creo que. que, que Mira, Baponi también se besa con mana ahí en la tarima y la vaina. ¿Ah? Baponi <laughs> Va, se besa sí, con mana en la tarima. No flecha que se besa con René con la canción de fondo, pues todavía no, no lo ha acertado. Estamos viendo, lo estoy convenciendo. Ya lo está pensando <laughs> Pero sí, ya ha cambiado. Eso es marketing. Pero, desde... bro, yo, no me, marketing, ¿no? yo, yo me rehuso a ser un señor. ¿Y sabes por qué? Porque mi papá me hubiera dicho, ah, la música nosotros era música, esa era música. Yo no voy a decir eso, bro, es lo que está. Es decir, si yo quiero seguir evolucionando o que mis artistas funcionen, yo tengo que acostumbrarme a entender que eso es la nueva tendencia. Claro. Yo no pude encontrar eso y decía, ah, yo voy a sacar puro merengue urbano porque yo pegué con único. No puedo. O yo voy a sacar canciones retro porque yo pegué con Piki. Si sí, yo no, no hago la, las adecuaciones y las modificaciones, entonces mejor me quedo haciendo como de mana y todo esto. Entonces cuesta, cuesta hacer todos estos cambios poco a poco, porque ya tú tienes, gracias a Dios, tengo un nombre, pues. Que eso es muy claro. difícil en un artista, que la gente diga, oye, esa suena yo en Montana. Yo, gracias a Dios, he trabajado para un nombre, pero si yo quiero seguir en las generaciones nuevas, yo tengo que ver cómo hago ese clic y por eso este PTY Refresh que hice con, con todos los peladitos nuevos. Que gracias a Dios también me copiaron, que eso es otra, otra bendición que tengo. Que un tachic que está claro. en su momento, que un barber que está en su momento te diga, sí, yo voy a hacerlo, ¿me entiendes? Eso para mí yo creo que yo he hecho un trabajo, eh, creo yo que, 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 que. Sí, buen trabajo, un claro. un trabajo serio para que los peladitos digan, oye, el pelado hay que, hacer, hay que montarse, hay que ir hasta la foto, hay que ir a esto, ¿me entiendes? Entonces yo creo que, que, que esa es la única manera y yo voy a seguir insistiendo porque es lo que me gusta. Además de eso, sigo haciendo mi música, haciendo, eh, ayudando a los pelados, él y Kevin. Que es mi otra faceta, pero me gusta hacer la música y mientras yo pueda intentarlo, y, y, y yo creo que yo lo he echado bastante pa, para, como te dije, estar en un momento en que yo pueda hacer esas pruebas, pues esos intento de, de sonar fresh y los peladitos te ayudan mucho a eso, ¿me entiendes? La, yo creo que la única manera de mantenerse como y tratar de entrar en ese mercado nuevo que es el que yo quiero, el de los peladitos. Claro. ¿Cómo, cómo fue la experiencia con los pelados nuevos dentro bien, del bro, estudio? Bien, bien. Eh, yo creo que ese ejercicio de ser como. Debe aquí fue con Jorga, ¿no? Uh. Aquí tuvimos, no, aquí estaba con el tachi, pero ya habíamos ganado la, la, la música con Rique. Yo creo que, que cuando tú eres compositor, te tienes que ir adecuando a lo que está pasando en el momento. Entonces siempre te estás actualizando. Entonces, por ejemplo, pandemia me ayudó mucho Kenzo. Kenzo me decía, no, es por aquí, punchline, ah, es por acá, pam, pam, pam. Y ahí yo, él aprendió de mí, pasó un poquito más comercial y yo de él, es eh, cómo se va estructurando una canción ya en estos tiempos. ¿Me entiendes? Porque lo que pasa es que si yo sigo escribiendo... De tus son no me ven O que te digo Único Eso era muy metafórico Ya tú no puedes decir El azul del mar En una canción Porque el palito Me decía Señor Es como cuando mi papá Me ponía los zapatos De manacho Son de cartón Yo decía ¿Qué está, qué <laughs> Que esta vaina Que está metiendo mi papá <laughs> Así es Entonces he aprendido Y, y, y te toma el tiempo bro. Y eso como le decía López Laura Ir cuando yo Ahorita hay un Detrás de cámara Con el y Cuando él empezó A tocar la, el, el, el beat de, pro, de la canción Del problema Ajá Pero eso ven contratiempo Que es esta vaina cuando empezó Barbe la tiré a esa vaina en contratiempo. Yo también me quedé como que, por esto más están tirando el problema que nada. Yo, El man está sobre el beat. Para que yo le agarrara el feeling a esa vuelta, LH me decía, repite, yo dale cuero, repite, dale cuero, vamos para encima. Ey, bro, las veces que yo tenga que hacerlo para sonar como tengo que sonar. Entonces, eso es un trabajo que quizás muchos veteranos no quieren tomarse eh, de hacer, sabe, porque tú dices, yo hice pique un billón de views, no, bro, eso ya no importa, eso no le importa al peladito nuevo. Peladito no le importa cómo tú sonaste en esa canción y si no sonaste atrasado, sonaste Foucault, ¿me entiendes? Y eso es lo que nos dedicamos a hacer con cada uno de ellos. Ahí también, ahí cuando yo me acuerdo que a mí me gusta hacer mucho chistes y bailes, cuando llegué con Yorka, le empecé a tirar de que, oye, la que tengo, esta es la que es. Y le empecé a tirar una salvajidad esa, así sonando retro y lo tenemos todo grabado. Ya después de eso nos sentamos y por ejemplo Luces de Neón salió ahí juntos y yo creo que eso también hace que los peladitos te respeten un poquito más, ¿me entiendes? Porque... He evolucionado la manera de componer y, y eso me ayuda mucho, yo aprendí, en verdad los pelones, se imaginan cuánto yo aprendí de ellos, de cómo ellos tiran claro. su delivery, dónde va el punchline, dónde va esto no. y, y, y nada, yo creo que me siento muy contento con esto que, que logramos de, de, de PTY Refresh y como te digo, que te copien, siendo, siendo un veterano eso, eh, y, y que ellos estén en su momento. Eh, es bien, se siente bien, ¿me entiendes? Se siente como que te dan tu respeto y lograr juntar a todos esos paladitos que están haciendo show todos los días y toda la vuelta para que se hagan sus fotos, para que hagan todo eso, creo que, que ha sido importante para mí. Afuera, con los artistas de afuera, recientemente? Sí, sí. No, ahorita, lo que pasa es que eh, yo estoy en un proceso de. que por eso yo no sé qué tanta música, estoy en un proceso de cambio de, de. ya en otra etapa de mi carrera, quiero ser dueño de mis máster, ¿me entiendes? Cuando tú estabas en disquera, no era dueño de máster. Y yo quiero ser ya. Yo creo que estoy en un, moment, un momento que quiero ser dueño de máster, de tener más decisión sobre mis cosas. Y, y estaba en esa etapa de negociar cómo podamos hacer para ya yo empezar eh, en, en esa nueva etapa. Y lo logré, pues pero eso fue una transición de, de varios meses, que todavía ya estamos en el punto final de, de cambiarme. Entonces, ya viene lo que es esta parte de PTY Refresh, que es como el calentamiento, todo lo que yo quería hacer con los pelados. Y viene la etapa de la música. ¿Tú estabas también? que era en Universal? Estoy en es Universal. ¿Antes estabas en Cap ¿Cómo es Capitol? Yo estaba en Capitol, la compró Universal. Okay. Y ahorita de Universal voy a saltar a, a otra parte de Universal, pero en la cual yo tengo ya un, un poquito más de poder, ¿me entiendes? Porque creo que lo, el máster es, es todo. Y, y sí, quisiera, quisiera ya en esta etapa que ya tengo más las conexiones y todo eso, hacer las cosas un poquito más independientes. Siempre estando con una izquierda, pero un poquito ya tener un poquito más el control de mis cosas. Hice Control Entertainment que es una empresa que está distribuida por InGroove y, y, y que estoy trabajando aquí con Factory también junto para pa Panamá. Y tengo a Kevin, como decía, que está desarrollando, que sale ya este mes, y a Entonces, como tener un poquito más el control de mis cosas, y ya después de esta etapa de Pity Refresh, vienen ya los temas con, con los artistas internacionales, ya más mi línea, pero bien ajustadita la manera de escribir y todo, de okay. eco. Vienen canciones con deco, vienen, vienen canciones duras, ¿me entiendes? Que de un corte ya un poquito más comerciales lo que se está haciendo afuera. Ahorita yo quería hacer un poquito más de lo que era la calle Panamá. Yo, pa, mi mi pa. meta de esto, bro, es escucharme en los carros. Eso le decía Flecha, yo, yo quiero escucharme en los carros. Yo no quiero, o sea, yo no quiero, yo no yeah, quiero que pase pa. un carro y no escuche mi música, ¿me entiendes? Eso yeah. para mí es más... en bueno, los tranqui, escuchar... El... Eso es lo que yo quiero, bro. Eh, eso, re, re. Eso, eso, es lo que, eso es lo que me llena a mí eh, más que cualquier otra cosa. Yo, gracias a Dios, como... Eh, he hecho, creo que, que el trabajo para, para poder. A veces, ahí a veces, ¿sabes? Tú ¿sabes? A veces vienen los manes que tienen que cuenta de que Jorge 1, 2, 3, 4, 5, 6, que no tienen ni un seguidor y te, te comentan una vaina. Y a veces dan ganas de responder, pero pues yo eh, yo me, me, me puedo dar el lujo de coger mi break, de ajustar mis cosas, ¿me entiendes? Porque claro. estoy preparado para eso. Hay gente que no puede coger un break de un día porque si no no, 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 no la hace, ¿me entiendes? Y yo, gracias a Dios, yo creo que. Me puedo dar mi bombo que yo puedo coger mi, mi break y puedo hacer mis cosas y he hecho las cosas bien para poder seguir en la música, intentarlo, probarlo y, y, y que me copie todavía los peladitos, que me copie la gente y como te dije, mi meta es escucharme en los carros. Eso es lo único que a mí, ahorita mismo... Eh, me llena más que cualquier otra cosa de que yo vaya en la calle y de repente un man. El problema es que me Eso a mí, ahorita mismo, es lo que yo quiero buscar. ¿Me entiendes? Tener eso. Sí, tengo, pero... una, tengo, una, tengo una curiosidad, yo Tengo una curiosidad. Eh, para mí, te, hay un a dúo. A, a esa edad tuya ya empiezan a hacer esa curiosidad que son peligrosas, bro. Voy a vivo con esa. Vaina. Era una mancuerna. Ajá. Para mí, una de las mejores mancuernas. Uh -huh. Tú y predicador. Ofi. Y después de un tiempo yo no los escuché uh -huh. más. ¿Qué pasó ahí entre ustedes? Eh, cha, con Freddy, para mí, pa mí, Predi es el mejor productor que tiene Panamá. Hay otro productor que se dedique más a sacar un tema. Flecha está ahí de testigo, bro, para sacar un tema con Predi, bro. O sea, tú no podías cantar victoria. Hasta que ese tema estuviera como es y la mezcla te. Hey, a veces, eso fue un problema también. Muchas de las cosas con las disqueras que a veces decían Piki. Piki Bro ya la había probado la disquera. Y nosotros teníamos que entregar la canción para ir a hacer el video a Venezuela. Y el, una de las partes del el, el, el precoro era. El, el precoro era. Y el DJ pone esa canción. Que yo quería bailar contigo y tú me dices que no. Te gusta la tima en mi corazón. Pero se complica. Me dice, pero un día, ya, bro, en la vaina y ya probó todo. Me dice, eso, eso está más largo que otra vaina, eso está muy enredado, bro. Vente para el estudio, y yo, bro, ya esa vaina se aprobó. Y ahí eso se me <laughs> No, no, está muy lenta y ese es subcoro no está. Y ahí me hizo hacer el, suena la música y lo que yo quiero. Moribundo, la misma razón también. Yo me acuerdo que fue Flecha, escucha Moribundo y tenía una vaina que... Tu mirada dice todo. Yo me lo veía venir, ese tenemos que hablar. Sé muy bien qué significa, no me lo tienes que explicar. Yo sé, tú eres, imagínate esa historia antes. <laughs> y me acuerdo que Jean Pierre dijo, tú estás buena para pa escuchar. Yo, sin predicar, esta dijo que está buena para escuchar y que venía a cambiar. Entonces, en el camino para allá dice, dispárame tu adiós al corazón. Y esa era la vaina que tiene Predic, que, que yo no he tenido con la mayoría de los productores, bro. ¿Entiendes? Que se. Pero ese proceso ahora, como está la música, que tú necesitas salir mañana y de repente algo funcionó y lo tienes que sacar el viernes, eh, es difícil para eso. Entonces... Y lo respeto mucho, ¿me entiendes? Porque esa es su manera de trabajar. Pero, como te digo, agradecido con Freddy y con, con todo lo que hizo conmigo. Pero Pero ya llegó un momento en que, bueno, que diferíamos en ese punto de que, bueno, hay que entregar mañana, pues hay que hacer esto, ta, ta, ta. Y de ahí ya Ya, ya tocó, ¿sabes? Buscar, buscar otras opciones y él siguió también haciendo sus cosas. Pero, como te dije, al final del día. Mi carrera se debe a él, eh, la primera parte de mi carrera y, 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 y todas las cosas que se hicieron juntos y sí, fueron un buco exitoso. Buco, buco. Éxito, buco y, y no, y lo intentamos, la, la, se intentó volver a hacer eso, pero como te dije, la música ahora te exige tanto que tienen que ser tan rápido las cosas que bueno, no, no, no llegamos a ese punto de, de equilibrio de decir bueno, me lo, me lo tienen que entregar así, pues. Y, y, y pero como te dije, eh, no creo que haya un productor más, más duro que Predico. Yo. No que yo, que, y he trabajado con productores, ¿sabes? Pero es un man que, como te dije, se dedica, él, él no sale con una canción, a menos que la canción, él sienta que, que la canción está en su 100 y es una, vaina que yo valoro mucho, ¿me entiendes? Porque con en otros productores tú llegas, tira y que eso va, sí mismo se fue. Dale, ahora, yo te arreglo acá. Dale. Pero ahora la música <laughs> la, la es eso, bro. Ahora tú grabas una canción y la canción gustó y, y, y las redes te piden tanta música seguida. Ya no es como antes, bro. Como te dije, Piki duró desde el 2015 que la sacamos hasta el 2017. Dos años. Y ahorita si yo no saco una canción el, el, cada mes, ya la gente no es como... Somos un canal ya ahora. Es decir, el artista es un canal. Tú no puedes poner la misma programación. La, yo tengo... Sigo teniendo 3 millones y algo de listeners. Y esos manes están escuchando las mismas canciones de siempre. O sea, yo no claro. le estoy dando a él un producto cada mes. Entonces, ya yo tengo que cambiar eso. Y ya lo entendí, yo tengo que tirar una programación de música cada mes para que ese peladito diga: Yo voy a meterme y voy a seguir. Ahora voy a crecer el porque ese pelado siempre tiene un nue una nueva cosa. Y ahora la música es eso: tú tienes que sacar una música mínimo una vez al mes. Porque si no, sí. ese man que se mete a escuchar los éxitos ya son fanáticos de antes. Yo, si quiero tener fanáticos nuevos, tengo que darle esa programación que el peladito no se aburra. Entonces, eso te llama a que las producciones tengan que ser más rápido. Pero como te dije, no hay ningún problema. Yo lo admiro y, pa, como te dije, no hay ni un productor más duro. Yo trabajo con todos los manes y no hay un productor más duro que pre ¿Me entiendes? A la hora de la mezcla del mismo mezcló Piki. Eh, eh, es otra, otra, otra vuelta, sí. Un monstruo. No, y, y, y por lo menos el, el estilo de trabajo. Mira, Japaní tenía ese estilo así. Por semana, yo creo que sacaba. Pero es que eh, es eso, ¿sabes? Y ese es el nuevo modo que quizás no se. Es que, claro, es el mismo, el, el nuevo modo de, de operando. Y yo no, yo no. Bro, es que salvo de lo tedioso. ¿Ves? En cinco días, y viene la canción, y es esto, ya esto, bro. Es un, un, un ritmo que ya yo no lo quiero coger. Es decir, ya yo no estoy dispuesto a coger ese ritmo. Voy a sacar una cada mes y medio, las internacionales, las que tengan un poquito más de que vienen con ya su promoción y el artista grande y toda la vuelta. Pero yo no podría dar ese volumen porque, bro, yo tengo a mi hija tengo mis cosas tengo mis mi, mi terrenos allá en Boquete las cosas que yo quiero seguir haciendo yo no tengo el volumen ahorita yo estoy ok bro es una vaina Foco hace esa vaina lograr juntar los pelaitos y que la promo y que la foto y que mañana ya ahorita en una semana tengo que estar empezando a anunciar la del Tachi y eso es otra vez hola venimos a la del Tachi boom, al carro escuchando la música boom, boom, boom. ya los pelaitos <laughs> nuevos por ejemplo un Kevin Nice ese pelaito ya viene con ese chip una Elisama ya está aquí ya estuviera yo Dick. <laughs> <laughs> bueno, no puedo bro se me va mucho tiempo en esto entonces yo creo que, que que quiero seguir haciendo música pero un poquito más a mi ritmo sé que tengo que aumentar el ritmo estoy claro yo no, no, no te puedo decir ah, ahora voy a sacar una no, tengo, tengo que sacar una cada mes para poder estar y voy a hacerlo del LP, el pty Refresh lo voy a hacer cada dos veces al año le dije a Flecha dos veces al año vamos a hacer música con los peladitos nuevos porque eso me mantiene a mí renovado, fresco, que los otros peladitos la audiencia nueva estén escuchando mi música, porque sí, escucharon Piki, que fue yo creo que una canción que todos los claro. niños crecieron, pero yo no quiero que me acuerden por Piki, yo quiero que se recuerden de mí por la nueva, con el problema, por esta, con el tache, y para lograr eso tengo que trabajar más duro, eh, eh, me tengo que olvidar que soy yo en Montana, y tengo que empezar a ver esos comentarios de los manes que dicen, no, me gustó, sí me gustó, no tal vaina, no te quedó, yo lo, lo veo. Ahora, lo si veo. le hace mucho caso también a los haters como que... No, no, porque yo, yo veo, depe de depende también que viene. A veces cuando eso viene, dije, Jorge, como te dije, José, uno, dos, tres, cuatro, bro, manes que ni siquiera... ¿sabes, no? Y a claro. veces me pongo, voy a responder. La vez pasada que me pusieron, eh, llamé fue a René. Y ahí va, subió un video y la vaina. Digo, ¿quieren controversia? ¿Quieren controversia? Que me pusieron, dije, que, que yo daba propina de, en, en el coco. Ah, sí, sí, sí. <laughs> yo empecé a sacar, yo papá, ¿cuánto es el salario mínimo? Ta, ta, ta. Una persona que gana 1.600 palos. ¿Sabe cuánto es la hora de una persona que gana 1.600 palos? ¿Cuánto se gana la hora? Sí. 6 dólares. 6,80. Yo saqué el cálculo, empecé a sacar cálculo y yo, arrecho ¡Ah, cabrón. yo, chuchi, bueno, una persona que gana 1.600 dólares, que usualmente le, 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 trabajó, estudió, se fue a la vuelta, hizo su, tiene su préstamo con el IFAR y toda la vuelta, esa persona que gana 1.600. Se gana 6,80 la hora. 6.80. Si yo te doy tres palos de propina, porque tú me ayudas a llevar lo que se lo merecen los pelados, ¿me entiendes? Y si yo tengo cinco palos, se lo doy, pero bueno, a veces le doy tres. Al ah, manda tres palos de propina y no sé qué vaina. Eso pusieron, capaz que la, no lo, lo doy ¿Quién? peladito, un peladito habrá puesto esa vaina. Pero tú te estás ganando tres palos en 15 minutos que me ayudaste a meter eso. Es decir, si tú haces eso, estás ganando más que una persona que tuvo que hacer toda esa vuelta para ganarse 6.80. Y te lo está diciendo una persona que mi papá no me dio eso. Mi papá me... Yo le o saqué ahí iba a... Sale? Yo le digo, oye, estoy aquí en el terreno de la lechuga, le dije, a René, estoy aquí donde, donde yo sembraba lechuga. <laughs> papá, ¿cuánto costaba el saco de pimentón que yo vendía? <laughs> siete dólares. ¿Y cuántos meses me demoraba? <laughs> Un mes y medio de sembrar el saco de pimentón. Ok, yo tenía que sembrar el pimentón y a venderlo y me ganaba siete palos por el saco. Sucio la... Una sucia pantalón, sucio toda la vuelta, siete dólares. Yo te estoy dando tres palos. Pero no lo hice porque René me dijo que no, ya lo acabo de decir, pero bueno, eso es <laughs> lo que decir. No, ni que quieren controversia, esa es mi controversia. Imagínate, esa es mi controversia. Pero, pero yo ya entiendo que la vuelta es así, a veces no hay que hacerle caso, porque chucha, hay una vaina que me dan hasta rabia. Ya lo, lo demás, eso de que, ah, no, que esto no funciona, no, bro. Yo creo que, que, como te dije, yo me siento orgulloso de lo que yo he hecho en estos 20 años y donde yo he llegado. Es decir, tú vas a España y tú sabes que que quién es yo en Montana me entiendes eso me costó mucho Claro. y yo me siento orgulloso de de haberlo hecho viniendo de un país tan pequeño como Panamá y hacerlo eso a mí... eso eso es lo que ya yo digo papá ya yo yo hice un punto quiero seguir haciendo más como te dije siempre yo tengo esa gana. mientras que cuando pierdes esa gana de de hacer más <laughs> música eso escuchame en los carros bro olvídate eso ya yo voy a ser el próximo manager de un artista pero ahorita estoy haciendo las dos cosas porque yo todavía tengo esas coquillitas de escucharme ahí escuchame en los ph en el Exxon en todo eso hablando en el planeta Balboa, ya no existe ¿No existe Planeta Balboa? No, sí, creo que sí todavía. ¿Ah? No, ya no. ¿No existe? No. Bueno, allá, en el Rinkintin en Cartagena. Entonces, esa vuelta... Está que... tirando la cédula. Está tirando la cédula. Pero sí. El imperio. El, el imperio, imperio. cartagena. Ese fue mi primer show. 65 palos. El enanito que bailaba conmigo, Agustín, me cobró 15. Y sí. mi manager, que era en ese tiempo Emmer, me cobró 30. Me quedan como 20 palos y poder subir al VIP. Ese fue mi primer show, me acuerdo, en el Drinking Tea <laughs> No, pero son cosas que pasan al principio. Viejo, nosotros hacíamos eh, emisora gratis. llegamos <laughs> a la cabina gratis. Así sí. Íbamos ¿Sí? no la, la cabina gratis, sin, sin, sin plata, <laughs> sin cobro. Diez dólares al turno. 10 dólares al turno. A la madrugada. Gritando. ¿Y la payola? Ah, <laughs> con la payola te resuelve. No, pero, no, pero no, pero, ey, Joy, pero las payolas llegan cuando ya tienes un nombre. Cuando ya tú tienes un nombre que Esta. llega a la payola. Si sí, no adivina Ajá. Si no, al principio no, no llegaba nada porque yo daba eh, y a los manes que ni existían esos manes nada más que a, hasta, la, hasta la computadora esa que dejaban en la noche yo les mandaba su PC y su baño <laughs> bueno, <tío. risa> hey, entonces estás trabajando eh, también de manager tienes ¿cuántos arriba tienes? dos, dos. Tengo, ahorita mismo me ¿vas a agarrar más? no quiero pegar ¿sabes? tengo que hacer trabajo así me costó mucho sacarlos de, de la disquera y empezarlo de cero con mi financiarlo yo ¿entiendes? entonces ya ahí es un proceso que yo quiero quiero lograrlo y, y tengo una socia que, que, que es la muchacha que me ayudó siempre en ecuador y hemos montado esta, esta, esta disquera para trabajar kevin kevin viene brutal bro. Ahora, ahora que salimos de trabajadores te voy a enseñar la música que viene y nos, hemos trabajado con él desde pandemia y él y como te dije es hacer cosas ya viene una canción con el barbel con Tio T eh, eh, y en la sesión también viene otra canción de Kevin en la sesión que está brutal entonces es como ese trabajo que tenemos que hacer por ley que nos estábamos saltando entonces ahí okay. tú haces los a nos estábamos saltando tener el, el, paso. El, el, el aval de Panamá como te dije es una cosa que, que no debería pasar deberíamos salir con lo comercial pero es algo que necesitas hacer para que Panamá te la dé y, y, y hay que hacer el trabajo sí, es que hay que hacer trabajo pues. y, y yo creo que bro como Kevin, no, como Kevin no creo que haya un talento ahorita mismo cuando ven a Kevin, Kevin está muy duro. Mente, un peladito de Colón que tiene un talento que desde que yo lo escuché es otra cosa. Su voz es, es otra vaina. Y Eli, como te digo, para mí, cuando tú, la gente que ha visto a Eli en, el, en el estudio, se da cuenta de que no es una paladita nada más de estudio. Es una paladita que, que, le mete, que tiene la noción, tiene su, su cosa, pero hay que hacerlo como te dije, no es el, tra el trabajo comercial cuesta mucho hacerlo internacionalmente. Es decir, que teníamos que pegarla allá para venir para acá para que nos la dieran. Entonces vamos a hacer el trabajo como se tiene que hacer desde aquí. Casualmente, de ella yo vi... Eh... El, el barbero, Nata Barber, ella su, él subió una, una publicación de, de, en, que nacía caliente. Ajá. Él subió algo de... de, de sí, de, de yo lo vi. Así. Eh, con Dame Like. Ajá. sí una canción de mía. Bueno, te tira. No, la, pa, te estoy diciendo, la peladita no es una man que necesite autotune ni nada. Una peladita que... que y es, es, no es tanto eso, bro, porque ahora todo el mundo usa autotune. Para el tiempo que yo estaba con yo me acuerdo, ay, tú no, tú, ya, si no tienes autotune, no está funcionando a la vuelta. Eh, pero no es una peladita que tiene que tiene el flow. Y, y como te dije... Yo le he puesto mucho a eso. Mi sueño es que se pegue. Es sí. decir, y mi orgullo sería que yo se pegue. Ese Claro. Yo, yo quiero eso. O sea, yo quiero dejar ese legado, lo que me costó tanto a mí, que se acabó la batería. Que te veo preocupado. No, no, no. no. Mi, 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 <laughs> yo quiero, además de haber hecho mi carrera, y dejar como dos peladitos que yo sé que tienen talento. Ya, por ejemplo, con el caso de Kenzo, ya Kenzo ya está encaminado, ya Kenzo está con su adelanto, tiene sus cosas, tiene, está trabajando, tocando voces de Fonsi, de Enrique Iglesias, un montón de cosas. Eh, para mí eso me llena de orgullo ver que un man que estaba taxeando y me mandaba las vainas por nota de voz y que estoy aquí, pedame de me dejaste, cliente para tirarte la vuelta? <laughs> Esté ya en esa posición, ¿me entiendes? Que lo tengo claro. para acá y toda la vuelta. Entonces, ya por ejemplo, es una de las misiones que, que yo creo que, que, que hice algo. Y en el otro caso, como te dije, yo le puesto mucho a ellos. Lo, lo que pasa es que los panameños nosotros, como te dije, hasta que no vemos que pase algo, no la damos. ¿Me entiendes? Y lo que queremos es que la persona falle. No todo el mundo, no todo el mundo, pero la mayoría somos así, lamentablemente. Entonces, ojalá cambie esa perspectiva porque va a ayudar más a los talentos de aquí, bro. No, no es posible, bro. Cuando llego ahí afuera, yo digo, bro, nada más somos, somos par, par de gente que, que la gente conoce acá afuera cuando hay tanto talento, bro. Hay un pues, par. Como... ¿Tú has tenido, tú has tenido eh, acercamiento con, con los que están aquí estos afuera actualmente, desaces, todo? ¿Pase algo? Eh, no, loco, yo respeto mucho eso, ¿me entiendes? Yo creo que Sesh está en un momento, es un momento, ¿me entiendes? En el momento de está haciendo cosas con diez que está todo eso, es su momento, bro, uno tiene que respetarlo, claro. el día que se puede hacer una cosa, se puede hacer, pero no es que, ¿por qué no? No, bro, ¿sabes? Mantén su momento. Claro. Eh, vos está en su momento, ya con vos se hicimos Bebé, antes de que, bueno, que pasara todo esto, yo estoy muy contento de con lo que le está pasando, y así vendrá el momento de muchos artistas, pero tú tienes que respetar eso, pues, yo no puedo decir, ah, ¿por qué no hiciste? No, bro, sería chévere. No, yo lo, yo sería, lo yo sería, yo un, sería le digo, porque tú, que... tú eres afuera también un duro. Sí, bro, pero, 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 pero yo creo que está, como digo, él, él está, está, está en su momento y, y, y eso es algo que se respeta. Claro que me encantaría hacer algo con, con los pelados y sería chévere, un, que se sienta más la unión, pero el, el man está en su momento, man, está haciendo con Yankee, con Bad Bunny, con este, con el otro, bro. ¿sabe? Yo creo que uno tiene que entender en el punto en que están los pelados, ¿me entiendes? Y lo que tú tienes que hacer es trabajar más duro para llegar a un momento en que tú estés súper caliente y tú digas, papá, hay que hacerlo. Sí, hay gente que de repente un Money hará canciones con un paladito que está recién salido o con un veterano o con una vuelta. Pues, esos son ellos, ¿me entiendes? Que eso ayuda mucho. Eso sí, si tuvieras unión, por ejemplo, de, 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 de todo lo que están funcionando, se unieran un, un poquito más, se sentiría un poquito más el movimiento de Panamá, que nunca hemos llegado a su movimiento. ¿Me entiendes? No, no hemos sido un movimiento. ¿sabes? Lo, que, lo que he visto por ahí más reciente, o sea, por ahí reciente fue lo que... Lo que hicieron los pelados que cantaron todo y se salió en el video, pero no cantó. Ajá. Nada más llegó y salió en el video. Y se, y se ve como... Se ve bonito, es el apoyo. Claro. ¿Me explico? Claro. Me imagino que a lo mejor por tema de disquera, a lo mejor no no cantó. De repente no se montó ahí, pero... Pero que se está haciendo. ¿no? ¿Me entiendes? Lo que pasa es que no podemos... Claro. Saber, tratemos que buscar lo bueno de las cosas. No tratar, ¿sabes? Siempre buscamos como... ¿Por qué no? ¿Y por qué no cantó? ¿O por qué no está...? No, bro, ¿sabes? El, el pelado tomó su claro. tiempo. Un man, un man que está haciendo gira con Bad Bunny tomó su tiempo y venía a Panamá y grababa con los pelados, ¿me entiendes? Ya hay que verlo, ¿me entiendes? Está en su momento. Ahorita mismo se está en su momento, vos está en su momento. Y bueno, o oh, como te dije, hace falta un poquito más de unión que ya se está dando, que se está viendo. Antes no se veía eso, ¿me entiendes? Yo creo que ahorita sí. Y, y no sabe, yo nunca había visto tanto talento pasando en un mismo momento como está pasando ahorita. ¿Sabes? Tú vas a cada esquina, bro, hay un peladito que se llama Moy. El paladito está durísimo, bro. Y ese paladito yo sé que, que en, en cualquier momento va a meterla duro Y, so, y lo, lo vi por ahí, y están por ahí buscándole y haciéndolo Hay 80 pelados. El Z. Son un montón de peladitos que tienen demasiado talento, bro. Panamá Ahorita mismo yo creo que estamos en una explosión de talento demasiado increíble. Ni, que, que nada más nos falta eso, bro. inversión. Porque ya ahorita, como te dije, imagínate, ¿cuántas canciones dice que salen a las 57 mil? No sé cuántas, cuántas canciones salen. Pa para eso necesitas inversión o tener la suerte, ¿me entiendes? La batería, Willy. Sí, ahí está. Todos eh, no están allá. Tengo la... ¿Cómo están en la cajeta? Sí, pero igual seguimos. Hey, pero dime, esa está, está, sí, está activa, bien. ¿no? Pero dime algo, eh, Joy. Eh, por lo menos tú, dime... Joy Montana, como artista. Uh -huh. Joy Montana, como en su vida personal. Uh -huh. Es bien difícil eso. Eso es como un consejo para los que quieren ser uh -huh. artistas. Eh, yo, yo, porque hemos visto que hay muchos artistas que caen en, en depresión. ¿Me entiendes? Porque es muy, como uh -huh. complicado. Yo creo que yo siempre, ¿sabes? Yo fui una persona que yo mi, mi pareja la tengo desde que... Eh, desde que yo casi que estaba en el momento que me estaba pegando como, como artista, ¿me entiendes? Eso te, te ancla, ¿me entiendes? Tener una buena mujer, eso te ayuda mucho. No, no todo es el pare, ¿me entiendes? Muchas veces cuando tú no tienes una pareja o una, una, una persona que tú respetas, te vuelves loco, ¿me entiendes? Y más si tú nunca viviste un montón de cosas en eso. Entonces yo creo que siempre fui centrado en ese punto y tener, o sea, yo tuve a mi viejo y a mi mamá, mi mamá es maestra, mi papá es... Eh, agricultor, entonces como que fue una educación un poquito más, ¿sabes? Yo siempre tuve como ese modelo pues, de trabajar y toda la vuelta, entonces creo que esa educación me permitió a mí como ser un poquito más centrado y saber que mi papá todavía está con mi mamá, ¿sabes? Y nos crió a, a todos nuestros papás, entonces yo, ese fue el ejemplo que yo vi, quizás muchos de los que están pasando pasaron por cosas que, 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 que ¿sabes? No tenían papá o, o no tenían un buen ejemplo en casa y tenían, ¿sabes? No es lo mismo cuando tú creces con eso, pues, y eso yo, fue la bendición que yo tuve. Yo dije, sí, yo quiero ser el mejor papá que yo pueda ser para mi hija. Yo quiero ser, claro. sabes, yo paso todo el tiempo con, el tiempo que yo pueda con mi hija. Tú me vas a ver, tú me ves en el mall, yo no ando con, no ando con seguridad, a no ser que sea haya un concierto, yo pongo seguridad. Pues yo ando en el mall con, con mi hija, caminando con mi familia, con mi esposa. Eh, si yo no estoy en el estudio, estoy en mi casa. Tú no me vas a ver a mí en discoteca, ni parqueando abajo. Incluso siempre fue así, eso me lo enseñó Ángel López de son by forma decía, tú después que tú termines el show, tú no te puedes quedar parqueando allá abajo. Metido, tengo una borrachera. Porque adivina, esa persona que te veía a ti como wow, ese, el artista, te va a ver la al lado nada, ah, me tomé una foto, pero ya, ¿para qué le va a pedir otra foto si sé que va a estar borracho aquí conmigo levantándose cualquier tipo? ¿Me entiendes? Entonces, son de las cosas que uno, como a veces no piensa, y eso me, a mí me, me, me llegó mucho. Entonces, cuando yo terminaba mi show, yo terminaba, me a, par de fotos con la gente, hablaba con el empresario, movía. Entonces, ¿qué pasa? Esa muchacha que no se pudo tomar la foto decía, ¡Ese se lo pudo, fue. Oh, eh, lo voy a ver en el próximo show. Pero si tú te pasas parqueando, tomando y todo eso y como que no tienes eso, no tienes ese, ese respeto por, por lo que es la música. Como te dije, yo siempre he tenido en mi mente que la música, el artista del momento lo dice. Del momento. Del momento, claro. Tú tienes que aprovechar tu momento para que ese momento se extienda. Ya no, quizás seas el artista del momento, pero vas a seguir siendo un artista y pusiste tu nombre. Entonces, mucha gente no lo ve así. La gente dice: Estoy pegado, papá, demencia, party, no sé qué vaina. Entonces, a mí me ayudó mucho tener una buena mujer a mi lado. Después de tener a mi hija, eso también te cambia. A toda la persona le cambia tener una. O sea, si eres un buen papá, ¿entiendes? Yo siempre quería que, que a mi hija tuviera esa presencia ahí. Y yo creo que eso es lo que me ha ayudado a mí en mi carrera a ser un poquito o sea, más serio, como tratar de ver esto como, de verdad como un negocio, tener esa, esa base. Sí, porque hemos, hemos visto mucha gente, hay artistas que, eh, digo, no es que está mal, está muy bien, de que cuando buscas el camino, ¿no? Pero hay artistas que se sienten tan frustrados, que buscan ese camino después de tanta perdición, que... que claro. Perversión, sí. que pasó en su carrera, ¿me entiendes? Por eso que yo y que voy a preguntarte, porque es un poco difícil, y ya por lo menos tuvo siendo un artista ya, que también aparte nacional, pero internacional. Por eso, que bueno, vamos a preguntarle para ver qué, qué, qué consejo le puedes sí. dar también a la gente, ¿no? Porque, y, y en mm. verdad es buen consejo, o sea, tienes que tener una buena mujer porque es la que te tiene que apoyar. todo, en buena... Esa, esa, es esa es la mejor inversión que tú puedes hacer. Tú puedes, si tú tienes una mujer, y más si empezó contigo desde que, eh, yo me acuerdo, yo le decía a mi esposa, hey, métele ahí la, la media, al, tú sabes, las la persianas a veces que tú ponías el aire acondicionado y esa persona, o sea, que... Prrr, <laughs> meterle la media a esa a esa persiana porque, ¿sabes? Ya se paraba, ¿sabes? Ella estuvo conmigo en los momentos de que estábamos empezando, no estaba mal, ya, ¿sabes? ya estaba empezando, pero no, no era lo que, lo que es ahora. Y vivió toda esa transición y las altas, las bajas, Toda esa vuelta. Claro. Entonces, eso también te ayuda mucho, como te dije, a, a, a mantener como esa seriedad porque no, esto es un negocio. Esto es un negocio, y como digo, los momentos son momentos. El artista del momento va a ser el artista por ese momento. Después vendrá otro artista del momento. Entonces tú te tienes que dedicar en ese momento que es el tuyo a subir de precio. Porque esa es otra cosa. Tú estás en tu mejor momento con todo tu plenas pega y cobraste esto. Bro, si tú no subiste el precio, cuando tú subes el precio te van a salir menos show. Pero tú vas a, ya a subir de Subo calidad. Tarde, La gente y dice, mm, este pelado. Y así yo empecé de esto subía esto. Y me decía, el, el promotor que yo tenía en ese momento me decía. Guau, como decía, eso no lo mapa. Lo mapa. Ah, y wala, y Vino la melodía y, y los males tenían que pagar ese precio. Y de ahí fue subiendo. Y le decía, si yo no subo ahorita, cuando yo quiera subir, ya la gente me dice, no es el de momento. Entonces yo no te puedo subir. Entonces yo llegué a mi pic con esto. Te digo, te digo, sigo buscando volver a tener eso. yo, como soy compositor, yo siento que en un momento va a llegar. Y si yo sigo insistiendo, esto es insistencia, resistencia y persistencia. Yo sigo insistiendo, va a llegar el momento en que voy a colar otra. Pero yo me mantuve en un precio que me sigue pagando Perú, que me sigue pagando Ecuador, que me sigue pagando México, que me sigue pagando esto, y no bajé y dolía porque yo decía, ese hecho me ofreció esto, pero ¿por qué no lo cojo? Y no lo cojo. A mí me ofreció ir ahorita en Ecuador de discoteca. Y me dice la muchacha: no lo vamos a coger, porque nosotros no contratamos para el masivo. Donde coja esa discoteca, no nos contrata para el masivo. Y tú dices, uy, perdí tanto ahí. Otro man dice, dame, vamos a recoger, que ahorita es el momento. Entonces, claro. es difícil, pero tienes que tener como esa visión a futuro. A futuro, y, y se lo recomiendo a todos los pelados. Vean esto como una carrera. En su momento, suben de precio, manténganse eso, sean puntuales, lleguen a los shows. ¿Me entiendes? Yo nunca, gracias a Dios, en los 20 años que llevo de carrera, yo nunca he faltado a un show. Yo estoy ahí, yo estaba allá abajo, bro. Flecha lo que estaba tarde, pero yo estaba aquí a las 6:58. Digo, subo o no subo. Flecha, espera ahí un momento. Pero yo trato de ser lo más puntual posible, bro. ¿Me y Muchos artistas no tienen eso. A veces la gente está pensando en que si va a llegar o no va a llegar, o que si va a llegar tarde o no va a llegar, o que va a cantar esto o no, o no se va a subir. Yo todas mis cosas yo nunca he faltado. Siempre estoy ahí puntual y yo creo que eso, eso también te da longevidad y te da la confianza a la gente también de que, que te contrata que tú sí vas a llegar, ¿me entiendes? Claro, disciplina, que todo es disciplina. Totalmente. <laughs> hey, mi rey, dámelo un consejo a todos. Eh, bueno, eh... unas palabras ya para terminar. <laughs> Bueno, yo quiero agradecerle a toda la gente de Panamá, a toda la gente que, que, que ha seguido mi carrera en este tiempo, a los pelados nuevos. Eh, muchísimas gracias. Quiero agradecer en especial al Tachi, a Soma, a, al Zeta, a, a Yorcan y, y al Barbel por hacer parte de esta, primera, de esta primera etapa de este P, eh, por decir que sí de una vez montarse y, y yo creo que venimos con, con, con un EP que está bien brutal. Ahorita después viene la del Tachi que también está bien dura. Rique también que tuvo eso, LH, Kenzo que tuvo conmigo en, en las composiciones y toda la vuelta. Muchas gracias por, por, por decir que sí. Y yo le digo nomás a, 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 a la gente de Panamá de verdad agradecido porque en 20 años todavía siguen, aunque sea lo, lo que me apoyan y los haters también chévere porque, ¿sabes? Te reconocen y aunque se tomen el tiempo de escribir. Be, claro. sea, eso toma un tiempo, bro. De algún comentario malo o bueno, toma <laughs> tiempo. Entonces, gracias por tomarse ese tiempo. Siempre, incluso, me motivan mucho los lo, lo fanáticos que van bien. Oye, mira, yo hizo un fresco en este, pero también me motivan mucho más. Todos los comentarios los estoy guardando todos. Yo, yo, ahí, pa, screenshot, screenshot. Porque llega un momento en que tú la pegas, ¿me entiendes? Uno de los temas, después de tanta insistencia, se cuela. Y en ese momento voy a subir el screenshot de todas esas personas que son en verdad cuentas falsas, pero voy a subir, porque esa es la mejor manera de callar boca con éxito. ¿Me entiendes? No hay otra manera, bro. Tú le puedes responder a esa persona lo que sea, pero siempre va a tener un patrón que, 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 <laughs> que claro. trata de bodete. Pues yo creo que el éxito hace eso. Y, 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 y lo único que le pido es que apoyen mucho al talento nacional, bro. Tenemos mucho talento, pero si no, entre nosotros, cada vez que el paladito sube una cosa, tú pones ni que hierro, metal pan, y ese paladito no sirve, y mira cómo se vistió. Bro, lo que hace es que ese paladito que está empezando y no tiene la seguridad que ya tiene un veterano... Y, y una entre persona... los entre los mismos artistas, yo y eh, ellos también tirándose no, la tiradera no, musical no, y las no. cosas. Yo creo que está bien porque le saca, ¿sabes? A mí me gusta, yo, lo, yo escucho todas esas tiraderas y esa vuelta, ¿me entiendes? Y los paladitos, cada quien en su línea tan duro, ¿me entiendes? Y, 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 y pero hagan también música que también tenga esa potencia claro. para afuera. Pero yo creo que estamos, estamos en un buen momento, bro. De talento, hay talento. Están todos y, los ojos mirando para acá. Y sí, bien. bro. Y lo que pasa es eso. Donde nosotros ajustemos. La gente está ahorita por allá celebrando, como decía Aldo Ran, porque todavía no hemos ajustado la pinza. Pero donde esos punchlines y todas esas letras que tenemos nosotros y ese flow y ese delivery, nosotros lo ajustemos con la música que bro. Para nada se queda con todo. Y esa, esa, esa sería como mi... mi me sentiría muy lleno, o oh, que uno de mis artistas que, que le voy apoyando son panameños, se, se pegue. Esa es como mi meta, bro. Y tú no te imaginas cuánto yo he luchado por esos pelados. Y le voy a esos pelados, como te digo. A veces, a veces yo digo, chuzo... cuesta. Pero donde ese pelado se me pegue, bro, yo me voy a sentir demasiado orgulloso. Claro. Y eso es lo que deberíamos hacer, la mayoría de la gente que tiene ese potencial, tratar de, de ayudar a esos peladitos, porque es inversión, es tiempo y todo eso. Pero necesitamos que los fanáticos… Los ya, que yo, yo también ahora, digo, de, de DJ y esto, ahora el podcast, pero también eh, estoy de manager de, de un artista, de Ray. Tú lo conoces, lo conoces ¿Tú chico, aquí, ¿no ¿no Ray Martínez. La, ¿no viste la canción? Sí. Ah, eso es otra vaina. No me estén jodiendo mucha vaina que en mi letra está dura y ahí le agarré. Se llama <laughs> La Sensación del West. Pregúntale, que ese cobre es mío. Eh, le, le cogió el trique a la vuelta. Hay una que se llama La Sensación del West. la vamos a sacar como para pa, pa, pa carnaval, una vuelta así, ¿no? El peladito también tiene imagen, tiene sí. talento, ¿me entiendes? Como te dije, al final del día… Tenemos que luchar contra todo, contra lo que ya tenemos allá afuera y también tenemos que ganarnos al público de aquí. Pero yo le pido nada más al público para mí, yo bro, que que le tenga fe a los peladitos nuevos, que le apoye, que, que cuando los peladitos, ¿sabes? Si sí, 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 al final vamos a criticar, pero y vas a pagar por un boleto del que mande viene afuera... paga por los peladitos ahorita, que la discoteca también se va en del vender con los pelados. Para mis tiempos, estaba la zona en la rumba, estaba que si la actitud que se trataba en uno recogía bien y uno le podía meter a los videos, pero pues ahorita los mal entonces. Al final del día son muy pocas las discotecas que hay y a veces quiere que cante gratis o por la puerta una vaina así nosotros necesitamos más apoyo para que esos peladitos puedan generar de verdad y, y que hayan eh, lugares donde se les pueda pagar los palados que puedan claro. desarrollar porque la gente quiere hacer videos quiere que ve, compitamos con la gente afuera pero como competimos con la gente afuera si al final del día aquí no, no quieren pagar me entiende entonces eso es otro otro punto que tenemos que corregir un poquito para que los paladitos tengan su economía que se puedan gastar su billete en hacer un mejor video en hacer la promoción yo pagaba mi promoción en guatemala y de me guatemala me acaba, a Santa. me acaba de dar una idea no hacer un podcast con los con Jefferson Correa ahí <laughs> para hablar de los videos. Acaba de dar una idea ahorita mismo. Yo te voy a decir una <laughs> vaina. Ya ahora, ya yo trabajo con peladitos de aquí que están haciendo videos muy duros y así los, los pelados se están poniendo... Para lo suyo, es decir, faltan también. Si sí, tú no puedes decir ahorita mismo la comparación de los videos que, que los presupuestos que nos dan las disquera allá afuera con los de aquí, pero los peladitos con lo que tienen están haciendo cosas muy duras, ¿me entiendes? Están Así mismo, como los productores ya con poco pueden hacer mucho, así mismo lo están haciendo así, los videos. Jefferson está de director y él tiene un par de pelados que están con él. ¿eh? Sí, no, 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 es que ya se están haciendo cosas sí. muy buenas en Panamá que antes eso era bien difícil, no podíamos competir con los de afuera. Ahora lo más, se tienen que poner la pila porque los peladitos se están poniendo cada vez más ingeniosos. Ya, como en YouTube, tú puedes encontrar un montón de cosas que puedes ajustar. Y, y, y como te dije, al final del día, tenemos que apoyarnos entre nosotros. Si nosotros queremos romper afuera y, 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 y poner nuestro nombre afuera, tenemos que apoyar de adentro. No esperemos que el pelado se pegue afuera para que tú digas, ¡ay! Si yo sabía que se iba a pegar, no. apóyalo ahorita. Exacto. Que se necesita, ¿me entiendes? Para que el peladito llegue más rápido y tengamos más exponentes afuera. Pero mi respeto al Bosa, a Sech, a todos los manes que están haciendo la. Eh, y poniendo el nombre de Panamá y haciendo que este género la gente siga mirando para acá. Pero los peladitos de ahorita, bro, donde va tu ave, yo creo que viene una ola que, bro, que no van a poder sí, con no nosotros. Nada. No van a poder con nosotros. Nadie escribe mejor que los panameños. No hay manera, bro. Yo he visto peladitos como te dije y los recalgo. Yo me quedo y que Dios. O yo que he compuesto canciones comerciales, yo me quedo pensando en la, en la inteligencia que tienen esos peladitos a la hora de escribir la, los claro. punchlines, donde se ajuste nosotros nos quedamos con todo y esa, eso para mí sería un sueño, ver que, que, que algunos de los peladitos sigan haciendo y que Panamá se sienta como un género como debería ser. Nosotros lo creamos, Pues nosotros tenemos que hacer, ponerlo comercial, lo único que nos falta. Claro, Chuso. Mm. entonces sí, nada más el apoyo, el apoyo para los pelados, de verdad que sí, de verdad, hey, Joy. Hermano. Gracias, hermano, gracias, un placer, créeme, un placer de tenerte por acá y, y espero que no sea la última vez, porque no, vas a seguir trabajando y este... Yo siempre entrevisto primero, o sea, una entrevista de, de, de su vida y todo lo demás, pero después yo te puedo traer pa, para lo que ya estás trabajando, ¿me entiendes? Claro. Entonces ahí más adelante. No, y los bueno. pelados, los pelados que vináis pues, gente, Elizabeth, estamos, estamos ahí ready para pa, 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 No, trabajar, sí, así también, que, claro, así que claro. Muchas gracias. Muchas ahí gracias estamos en, en contacto, ahí me los me lo manda por acá Eso y, va. Y, y, o sea, que estamos para apoyar a todos. Gracias, así que, dale. Muchas gracias. Mi gente, ya sabes, suscríbase, de su like, comenten, compartan. Así que, será hasta la próxima. ¡Chao!